Bueno, pues estamos de vuelta ya, chavales. Ahora toca un poquito StarCraft 2. Por un 2 contra 2. Por un lado vamos a tener dos Zergs y por otro lado dos Terran. Lord vs. XD y Vortix contra Lucifron y Mikoel. Así que ese es el primer partido de StarCraft 2 de esta noche. Vamos a ver qué tal. Conmigo está señor Doki. También sigue por aquí Borja, me parece. Hola. ¿Qué pasa, chavales? Incluso Quentin, que también dice que va a castear algo de StarCraft 2. Guau, Que conmigo tiene puedes flipar ganas. lo bueno que soy. Guau. El juego más ¿Cómo se canijo llaman ahorita. las razas a todo esto? La Bichitos, marcianos bichito y... marciano y jubileta son los otros, me parece. Ah, vale. Ok, me voy situando. Así que nada, vamos a ver porque tienen que mirar a ver qué mapa va a ser. Vamos a meter un tweet ahí para que lo retuiteéis. Retuiteéis. Vamos a ver. Yo en ocasiones veo de test de Doki. Ajá, ya lo verás, tranquilo, algún día. Bueno, qué mierda. Ay, señor, vaya partidazo, chaval. Dos son dos, y encima, ¿qué es? Dos Ter contra dos Terra. Ya ves tú. Vamos a ver. Vale, así puede meter un retuiteo ahí a lo que acabo de poner. Estoy gastando el botón de retweet. Ya ves tú. A mí se me queda bugueado el esto muchas veces. Ah, manda tweet que te retuiteo. Bueno, después del partido este no sé muy bien cómo lo vamos a hacer. A ver, es que tiene que venir gente todavía. Entonces... me está robando por todos lados, tío. Vamos a hacer este P2 on 2 primero. Y ya después lo vamos viendo. Me imagino que jugaremos otra partida. Seguramente un 4 contra 4 o algo por el estilo. Y después con gente que esté en el stream viéndolo. Si quiere jugar, pues que vayan entrando al canal que les diré después. Y vamos viendo para echar unas partidas. Aunque son 4 contra 4. Y pasar un ratito bueno ahí. Y sé que nada, dice Morty que está buscando un mapa, que sea Sí, a grandecito. mí dicen que se me escucha abajo. Súbeme el volumen. Voy. Sí, lo tiene bajito, sí. Y eso Un yo creo punto que es porque menos. el botón, o sea, la pila del micro, sí, del micro que me recomendó, por cierto, Lords me lo recomendó, A mí se me escucha bien, tío. es, sí, claro, porque tú no hablas apenas por micro ya, porque no casteas ya, Pero no escuchas ya métete, mucho. tú, desgraciado, métete al Battle.net, hombre. Estoy ya, desgraciado. ¿Cómo que estás Love is in the air, love is in the Ah, air. sí, está. Vale. Pues métete ahí por ir de real, coño. ¿Tú no te metes o qué, Borja? Hostia, sí, lo que ando la estaca. Que lo tengo ya abandonado. Como Loki ya no me quiere. A ver si viene Tosi. Tosi quería castear, tío. Pues nada, no, me meto si hacemos una Pero es que fiesta me ha aquí. dicho 10 minutos o algo así. Te lo ha ¿No dicho. sabes a quién me gustaría 20 meter minutos. también? A Rolocho, tío. Para castear esto. Pero... ¿Pero tiene el StarCraft? No, no lo sé, no lo sé. Sería un puntazo, ¿eh? En realidad lo que todo el mundo quiere ver con el StarCraft claro, son los DTs de Nukis. Hay que reconocerlos. Sí, tío, yo lo sacaré. No, o sea, en el 4 contra 4 lo sacaré. Eso es muy tarde con ellos, macho. En el 4 contra 4 o en el todos contra todos, siempre que hemos hecho algún plan amigos, vaya tela. Te hablo, Lords. ¿Ya se me oye mejor? Debería, ¿no? Digo yo. ¿Se me oye mejor o no? ¿Eh, gente? Yo creo que sí. Un poquito. Súbele un puntito más por si acaso, ¿no? Aseguramos. Si subo un poco más, igual distorsiona. Pero eso que sea en el stream, Borja, no tiene por qué ser tú. Claro. Ah, ok. Entra por ahí de Joder, real, Borja. probando, probando unos tres. Ya he entrado, te he dicho hasta... Hola. Hola. Pero que entres por ahí de real a la partida, bicho. Ah, ya te he sugerido de otra forma. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos a empezar con esto. Venga, ¿quién va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Los Venga, ¿quién va a ganar? ¿Quién Terran va a o los ganar? Terran? Pues yo creo que van a los Terran, porque ahora mismo los veo sobre todo delante un poquito más, un poquito bastante más por encima que los Terran. Decía Poco es Mikoel, poco. dice, somos dos Terran, podemos ganar. A lo mejor hacen un ejército de Hellions o empiezan a hacer, qué sé yo, O hacer dos barracks push ahí de Terran, sí. super imba.
4 barracks ahí atacando. Y con 2 bunkers de paso, ¿vale?